ايوه عبد الله. الو الو El templo está reflejado por las aguas del río Nilo, por eso en la época griega se llamaba la perla o la joya de Egipto. File, es decir, perla. En la época faraónica se llamaba Bilac. Bilac significa el fin, no el fin del mundo, sino el fin de las fronteras egipcias. ¿Por qué en esta isla, donde se acabó el territorio egipcio hacia el sur, donde está la primera catarata, donde empezó el territorio nubio? Esta isla también tiene historia árabe, se llamaba la isla de Anas el Wujud. Un joven enamoró de chica, siempre en los cuentos árabes, los padres rechazan esa relación, entonces expulsaron la chica adentro de esta isla, luego el novio la salvó, luego la casó. Todo lo que tenía el templo está registrado sobre este edicto. Esto es la casa sagrada. ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Qué vas a la esquina? La diosa salvó el cadáver de su marido, lo llevó aquí haciendo embalsamación a su cuerpo. Pero antes hizo ritos de resurrección, donde el dios volvió a la vida, embarazó a su mujer y debido de eso nació el dios Horus, el dios halcón. Todas esas cosas, según la creencia egipcia antigua, pasó en este templo. Pero luego, en el fin del tercer siglo después de Cristo, Diocleciano, en su época, empezó el cristianismo convirtiendo como la religión oficial en Egipto, durante la era de los mártires. En este momento,
los cristianos empezaron a dejar los templos antiguos para construir sus iglesias. Por primera vez que ustedes pueden ver esas cosas, vemos la diosa Isis llevando a su hijo, el dios Horus está amamentando a él. Y el Ptolomeo está ofreciendo dos vasijas de esencias a los dioses. Abajo, mira, la misma diosa, aunque el rostro está martillado, está deformado por los cristianos que vivieron en este templo, pero la diosa sigue mamando a su hijo, y el hijo ahora es adulto, lleva la doble corona. Sí, al final toda la representación. ¿Y lo de los ombligos por qué es? Porque hay algunos que tienen ombligo, otros que no tienen ombligo. Se les nota mucho el ombligo. Sí, pero que hay algunos. Vamos a ver. A veces sí lo tiene. Pero claro, hay algunas. ¿Ves? ¿Estás? Marca el ombligo. Pero a mí cuando me explican las cosas bien, mira el ombligo ahí, ¿ves? La tripita, y van súper apretadas, tío. Pasando viene un pecho fuera, el otro no, solo uno. No, lo que es una pita fuera, es una cosa de mi. No, no, eso es como representaban el. La mamantanía. No, la ellos no había, digamos que perspectiva. Sí, exacto, su perspectiva. Claro. No, luego estábamos hablando van su manera van tapadas, de claro, sí. Ayer la estábamos ve, hablando de la proporción. Que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que el Ptolomeo III era el mismo que mm-hmm.